Buenas gente, quiero saludar a todos los suscriptores que apoyan el canal. También agradecerles, porque dejan su like y comentan en el vídeo. Esperemos que el canal siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias. Los Emiratos Árabes Unidos están llegando a Roblox en asociación con algunas compañías de entretenimiento, el cual crearán Jazz Island y sus atracciones en un juego, todo esto para los turistas. Los cuales, se estima que llegarán en 2023. Hace días, se había creado un nuevo elemento UGC. Dicho elemento, es como una capa, que te vuelve invisible. El cual, no está a la venta, ya que al tener dicha capa, podrás tener muchas ventajas en los juegos, y sería justificado como trampa. Se han puesto en límite, estos dos accesorios del, EGUN del 2014. Los cuales, se podían obtener, como premio gratis. Se ha lanzado una nueva ropa en 3D de la experiencia de Heartland. Lamentablemente, esta ropa cuesta Robux. Pero, por si deseas comprarlo, el link estará en la descripción. Se han lanzado nuevos accesorios UGC al catálogo de Roblox. El link de esos accesorios estará en la descripción, por si gusta probarlos. Se han encontrado nuevos emblemas de la experiencia del mundo Vans. Posiblemente, sean para accesorios con temática de Halloween. Nada está confirmado, pero esperemos más filtraciones. Ha salido un nuevo emblema de la experiencia de Elton John. Dicho emblema, nos muestra una ropa que posiblemente se podrá obtener gratis, en dicha experiencia. Eso es todo, gente, cuídense.